Sí, es muchas actividades para el fin de año, para el fin de este mes, en este caso la sexta fecha del Rally Provincial, por segundo año consecutivo en nuestra ciudad. Lo decíamos el año pasado, que ojalá pudiéramos volverlo a hacer. Un gran esfuerzo del Automóvil Club, del Estado Municipal, de la gestión de Juan Llure, de las distintas áreas del municipio, para que esto se lleve a cabo. Así que contento, porque es un espectáculo hermoso para poder ver, con entrada libre y gratuita, así que contento porque es un espectáculo muy lindo que viene una sola vez al año a Río Cuarto y lo tenemos acá en nuestra ciudad. Bueno, afortunadamente algunos eventos que se van fidelizando en el continuum de los años. Y que eso es lo que uno aspira como Estado Municipal, que sean políticas de Estado para que perduren el tiempo más allá de las gestiones. En este caso el rally se viene afianzando y ojalá que sea por muchos años más, como tantas otras disciplinas que venimos llevando a cabo en forma conjunta con las asociaciones, las comisiones de padres, con los deportistas de nuestra ciudad, para que Río Cuarto siga siendo el epicentro a nivel de deporte de todo el país. Bueno, y esa ha sido una de las consignas, de la tesitura. Por ahí deportes que no tienen tanto eco, tanta resonancia en los medios de comunicación, han encontrado su punto en Fundemur y en la continuidad del calendario. Y de que eso se trata cuando son políticas de Estado. Poder acompañarlos, hacer el primer paso en forma conjunta, a veces ser el sostén, a veces ayudarlos, para que esto pueda ser continuo en el tiempo, porque los que se lo merecen son nuestros deportistas, las familias que bancan a los deportistas, y yo siempre digo, dejar de ser espectador para ser protagonista. Y bueno, para ser protagonista tenemos que tener instituciones serias como tenemos en Río Cuarto, deportistas entrenados y profesionales, no desde el sueldo, sino en su preparación, y un Estado muy activo, presente y atento a todas estas necesidades.